Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Encuentros de un Chalchalero. A través de la señal de América 24, como cada sábado, aquí a las 4 de la tarde. Mi nombre es Pablo Barrio y vamos a estar disfrutando juntos de un nuevo encuentro junto al señor Polo Román. En esta oportunidad viajamos a Salta y nos introducimos en la intimidad de un artista muy popular, no solamente nacional, sino también internacional, como es uno de los integrantes del grupo Los Nocheros. Hoy, junto a Polo Román, Mario Teruel. Estamos en Salta. ¿Qué provincia es Salta? ¿No? Uf, qué provincia. Yo soy fanático. Sí, yo también. Uno peca a veces. Sí. Peca de fanático, pero. Pero hay mucha gente que sabe. Pero la gente que viene y uno le cuenta. Exacto. Entonces, dice, es verdad, está bueno. ¿Cuánta gente que uno le cuenta por ahí que vive acá te dice, yo estuve en Salta? Como un orgullo, ¿no? Sí, seguro. Porque estuvieron acá conociendo y vos estás viviendo. Y es hermoso. Hay una cosa bien, bien linda que yo noté desde muy chico, ¿no? Que tanta gente que viene a Salta y que llega y que dice, loco, lo que dice la canción de los Chalcha está acá, lo que dice la canción de los Frontes está acá. Sí. Y bueno, y ha ido pasando el tiempo y con todos los chamos que andamos cantando, bueno, Salta tiene esa... Esa cuestión, ¿no? Yo digo que Salta suena. Suena, exactamente. ¿A qué se debe? ¿Qué te parece? ¿A qué se debe que es tan cultural? ¿Por qué somos tanto los que hicimos música? ¿O lo que nos dedicamos a cantar? ¿Qué sabrá ser, no? ¿Será la noche de Salta? Ser el agua. ¿El agua? ¿Qué hace? ¿El vino? Sí. tiene que haber algo, porque yo creo que desde el vamos estamos envueltos. Vivimos en un paisaje netamente sonoro, ahí ¿no? Ahí está alguna. Y a partir de ahí que ya es como que desde siempre, nosotros por lo menos que hemos nacido ya con esa cuestión, digamos, natural de que hay que cantar, ¿no? Que obviamente eso se inspira, eso se va transmitiendo, estoy seguro, con los genes también, ¿no? Sí. Ya hay una cuestión que se vuelve. Y más con el espíritu festivo y festivalero que tenemos acá en Salta, ¿no? ¿Tu viejo cantaba? ¿Tu mamá? No, pero con un espíritu festivo, claro, total. Claro. O sea, armador de joda. Claro, total. Sí, presidente de la comisión de festejo. No. Sí. Poquita de luna, trenzados cabellos, con luz de amor sagrado pude tenerte en un sueño. En tu casa, Mario, ¿quién más cantaba de tu hermano? Con el Quique, bueno, mis hermanas también. ¿Todas cantaban? Sí, todo con el Quique, que hemos cantado desde siempre folclore, ¿no? Y después la Estela, que es la mayor de las chinitas, y la Vero, las dos también cantoras desde siempre, ya cantoras más de, digamos, más anónimas, ¿no? Ellas cantamos juntos en el coro polifónico de Salta. Ah, qué lindo, con las dos. Eso existe, Quique, sí, sí. Mario, ¿no? Sí, existe el coro. Qué lindo que era el coro polifónico, sí. Me acuerdo, le cantaba Madedo, los fronterizos. Claro. Bueno, yo hice, cuando yo entré al coro tenía 17, 18 años. Éramos todos chicos, con Rubén entramos ahí, con Rubén, con el Pala Aguilera, con el Quique. Claro, digamos que los nocheros originales
estuvimos todos en el coro polifónico. Nacieron ahí, sí. O por lo menos... La... Y cantábamos la misa criolla, que el solista era Eduardo, ¿no? Eduardo Madero. Ah, cómo cantaba. Sí, sí, qué cantor, ¿no? Qué cantor. Qué afinado, qué dulzura para cantar. Sí, sí, mucho, ¿no? Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. No me resigno a olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? Cuando ya nace los Nocheros, estaban Quique, vos, el negro Rubén. Pala Aguilera. Ah, el Paz Aguilera. El Pala Aguilera. Me acuerdo. Ahora, Rubén, qué garganta tiene ese tipo. Qué lindo canta ese chico. Cantorazo. Qué sabor tiene para cantar. Sí, sí. Sí, yo también ahora que han pasado tantos años y que uno con el tiempo va tomando así la importancia y te comienzan a caer las fichas, ¿no? Del cantor ese que uno tiene al lado, ¿no? Durante tantos años, ¿no? O sea, el cantor, vos sabés, uno canta con gente que todo el mundo se desvive por escuchar. Exacto. ¿No? Y uno lo tiene todos los días, ¿no? ¿Cuánta gente? ¿Ah? Tenés razón. Ah, ¿cuánta gente que quiere estar al lado tuyo y estar un ratito, darte un abrazo, tocarte? Y vos estás, como vos decís, estás todo el día comiendo con él, claro. Es normal, digamos. Sí, sí, normal y hasta te rompe las pelotas por eso. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Quiero saber qué fue de ti. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar de nuevo el sentido de la libertad. Sin ti no imagino volver a empezar. Bueno, ¿qué les pareció esta primera entrega, esta nota que realizamos en Salta, en la casa de Mario Teruel, junto a Polo Román, dos artistas increíbles y de la gente, bien populares y obviamente que defienden nuestra cultura, ¿no? Hacemos una breve pausa. Si usted se quiere contactar con nuestra producción, debe hacerlo vía radio al 702-340 o vía celular al 0223-155-211-503. Ya regresamos. Eventos, congresos, cumpleaños, casamientos, cabaña y Naquelén, donde todas tus emociones se hacen realidad. Cabaña y Naquelén, dos salones para cumplir tus sueños. 12 de octubre, 8450. Consultas o reservas al 0223-481-9539 y 0353. Ahora podés recibir Revista Goulash en tu casa. Suscríbete y sé parte de la primera revista gastronómica de Mar del Plata. Para más información, ingresa en www.guiagastronomicaweb.com.ar. Cada 17 de junio, la ciudad de Salta se viste de fiesta para rendir homenaje a sus ciudadanos más ilustres. Estos son, nada más ni nada menos,
entre los gauchos de Güemes y la memoria de su querido comandante Martín Miguel de Güemes. Este, un verdadero héroe de la patria, nació un 8 de febrero de 1785 y su decisión de mantener la independencia cuando tambaleaba fue tan fuerte que gracias a él y los suyos que hoy flamea nuestra bandera nacional. La noche anterior al desfile comienza una vigilia con fogones justo donde hoy se halla un gran monumento en su nombre. Allí, al pie del Cerro San Bernardo, los seguidores del líder se dan cita bajo el frío de la noche salteña para comenzar con el ritual que año tras año congrega a más seguidores de todo el país. Allí se encienden los fogones y se espera ansioso el amanecer para seguir en las calles y frente al escenario principal con las distintas manifestaciones de apoyo. El espíritu de sus seguidores se muestra en los festejos, donde abundan los trajes rojinegros y donde cada hombre, mujer y niño siente verdaderamente propio el acto de homenaje. Aunque los hay de todo el país, la mayoría de los gauchos provienen del norte argentino y en especial de los rincones de la provincia de Salta. La Virgen del Milagro, llevada sobre un carro especial, es admirada por todos los presentes durante el desfile, al que también se suman las distintas escuelas de la zona, incluso los jardines de infantes con sus pequeños alumnos y sus maestras. Desde hace años, los salteños, junto al resto de los argentinos que habitan el norte, luchan para que este día se declare feriado nacional, con cese total de actividades en todo el país, algo que sería justo. Una fiesta inolvidable, que logra que los colores celeste y blanco de nuestra bandera se entrelacen en total armonía con el rojo y negro de este verdadero héroe de la patria que tiene un pueblo que lo honra cada 17 de junio. Ahora podés recibir Revista Gulash en tu casa. Suscríbete y sé parte de la primera revista gastronómica de Mar del Plata. Para más información, ingresa en www.guiagastronomicaweb.com.ar. Desde el fin del mundo. Creamos el inicio de una nueva historia. Bodega del fin del mundo. La imagen de la Patagonia. Eventos, congresos, cumpleaños, casamientos, cabaña y Naquelén. Donde todas tus emociones se hacen realidad. Cabaña Inaquelén. Dos salones para cumplir tus sueños. 12 de octubre, 8450. Consultas o reservas al 0223-481-9539 y 0353. Seguimos en Encuentros de un Chalchalero. Recuerde que también nos puede seguir a través de el Facebook, Encuentros de un Chalchalero precisamente. Vamos a compartir la segunda parte junto a Mario Teruel. Seguimos disfrutando y conociendo parte de su vida.
joya para mí es el sabor de tus besos. Se caen del propio peso, pero no llegan al fin. Esto de hacer notas con amigos como Mario es como que vas aprendiendo y te vas llenando, porque te voy conociendo mucho más profundamente que estando en un escenario, que cantar juntos, que ya se van, que yo los iba a escuchar y me daba placer, estaba entre bambalinas y en Mendoza a veces, ¿te acordás? Que era la vendimia. Y lo lindo es esto, lo grato para mí y para la gente también, que conozco la intimidad tuya. Que, por está ejemplo, bueno, que, está bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de lo diario? Y creo que compartir las cosas, lo que más me gusta es eso, porque, qué sé yo, acá con la Moro hicimos esta casa únicamente pensando el día que la vendamos, tengo que decir, vendo casa, tiene una o dos habitaciones de suerte y tiene tres quinchos, todos lugares para poder, ¿no? para ajustarte. Sí, sí, y aparte, mi familia se ha criado también bajo la samba, la chacarera, los asados. Entonces es como que todos vivimos, tenemos un grupo muy lindo, un entorno maravilloso, un grupo muy lindo de amigos que entran y salen de casa y es muy piola porque acá todo, prácticamente todos los días alguien está prendiendo fuego, ¿no? Y raras veces alguien de la casa, porque siempre están... Aparece un amigo de los chicos, sí, seguro. Los changos están dispuestos. Y bueno, y ya se armó la guitarreada. ¿Y los changuitos tú también le haces también, un poquito? También, sí, también le dan. Sí, todo. ¿Cómo van los chicos heredando? Sí, muy lindo. Sí, y aparte ahora más que nunca, porque si bien nosotros desde chicos hemos sido también... hemos tenido una inclinación muy grande por la guitarra, por el canto popular. Ahora los chicos también tienen otra perspectiva que yo la veo, es una posibilidad muy grande la que tienen los chicos de cantar ahora. Sobre todo cuando llegan los changos ya a los 12, 13, 14 años y se dan cuenta que ganan mujeres cantando, ya los ves, ya comienzan todo. Al mismo tiempo que se comienzan a bañar y a perfumarse, ya comienzan todo a aprender canciones. ¿Ah? Sí. Y ya no quieren samba de Mi Esperanza, ¿no? Ya quieren alguna más subidita de tono, que sí, sea más polenta y, para... Y porque la guitarra siempre es un atractivo, ¿no? Y que toca la guitarra el Jacobo, centro de la reunión. Claro, Jacobo dijo, billetera mata galán, sí, ¿no? Y yo dije hace un tiempo, guitarra mata billetera. Claro. Guitarra mata billetera, claro. Comprobado está. Sí. Los changos agarran la guitarra y son invencibles. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿O no? Es cierto. Y digo guitarra por decir guitarra bombo. Sí. El bombo es más tosco. Sí. Pero vos sabes, Mario, que cuando yo dejé de cantar, cuando terminamos con los chalchas, yo dije, ¿y ahora yo para qué sirvo? Sí, mi voz es para acompañar. El bombo es para acompañar. Es como que te sentís un poco... extraño, porque Goro Sarabia tiene una voz prodigiosa, Pancho también, y tocan la guitarra los dos, es decir, se pueden defender. Lo mío era... Necesitamos de primeras. Exacto. Estamos jodidos. Yo te para acompañar. Sí, sí. Porque encima lo encontramos nosotros dos y no hacemos nada. Nada. Necesitamos una primera. Es cierto. Sí, es cierto. Sí. Y bueno... Pero hay primera mano. Hay primera. Una vuelta lo llevo a Izaguirre, yo tenía que dar una serenata, porque acá también de chango siempre me he acostumbrado, sabíamos que ganábamos con la serenata. Sí, sí. Y yo tenía que dar una serenata grosa, entonces digo, necesito una primera. A Izaguirre, vení. Gran error, porque la serenateada salió al balcón y obviamente se fijó en Izaguirre. No se fijó en mí. Qué bueno. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanzas a lo viento. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Estuvimos con vos la primera vez o con todos ustedes. ¿Vos te acordás de Delmi con Luis Andricina? Sí. Hace una ponchada de años. Sí, sí. Con los chaches. El Gordo Sarabia me decía,
¿Cómo cantan los changos esto? Estamos con traje gaucho negro. Todavía. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Ustedes hicieron los soportes, ¿no? Me acuerdo. Sí. Así. Antes sí, se llamaba otra cosa. Se llamaban los changos para cantar antes. Ahora se llama soporte. Ahora soporte. Sí. Pero era así. Traje de gaucho negro. Sí, 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 me acuerdo. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Envidia mía de que vivas aquí todo el tiempo, Mario, porque a mí me gusta venir acá, me gusta ir a Cafayate, a oler un poquito, a sentarme en la plaza, a ver la casa de mis viejos. Mira, vos, eso que te trae, que te duele un poco, te gusta pero te duele. Y sí, lo que pasa también eso. Que, ¿cómo será, no? ¿Qué es lo que uno también tiene ese espíritu de andar descubriendo nuevos gustos y nuevos olores, ¿no? Yo tengo a mí me une una cosa muy así que la vez pasada recién tuve en cuenta una cosa con vos porque hace rato me preguntabas dónde viviría, ¿no? Y sabes que no me veo afuera de Salta, no me veo en ningún lado, porque acá encuentro, por sobre todas las cosas, encuentro contención, ¿no? Más allá de que en tantos lugares que uno, por la suerte de ser cantor, también encuentra. Y a mí siempre me llama la atención Mar del Plata, el lugar que vas a elegir, sí, también, sí, para vivir tantos años, sí, ¿no? Y bueno, yo también Mar del Plata, que por cuestiones de trabajo también ha sido una ciudad que nos ha tratado tan bien. Y después, si hay algo que me apasiona, como puedo estar acá sentado así, mirando los cerros horas, es el mar también, ¿no? El mar también me pone así. De todas maneras, la gente te dice inmensidad. Sí, pero la gente, ¿y por qué cambió usted Salta por mí? Yo no lo cambié nunca. Yo vivo aquí por una circunstancia de la vida. Claro. Ahí nacieron mis hijos, ahí me quedé viviendo y listo. Pero acá, cuando vengo, es como que, como vos me acabas de decir, yo veo la inmensidad, cuando me voy a Café, está la misma montaña que hace años, de recontra años, y está igualita. Y está el cielo igualito. Ahora hay luz eléctrica, ahora hay asfalto, ahora hay un montón de confort que no existía. Nos calentamos con un brasero, teníamos lámpara de querosén, y vivimos igual. Claro. Y hacía frío y no nos poníamos alpargata y vivimos igual, así no nos pasó nada. Yo no sé, no me acuerdo de un gran resfrío, una gran gripe. Claro, claro. Pero bueno, qué realidad. Me encanta. Me encanta, María. Y a mí también, ¿eh? Me encantó que estemos juntos acá este ratito. Sí, a mí también y no deja de sorprenderme. Además, Paul, porque sí, a mí la vida, la guitarra, ¿no? me ha dado esta posibilidad de lo que son mis ídolos, ¿no? De lo que siempre fueron mis ídolos, hacer mi amigo después, sí, sí, y estar compartiendo y ahora en esta situación, de verdad que para mí es muy, muy loco, muy, muy mágico, sí, porque vos sabés. Es muy mágico esto. Vos sabés que los chalchas siguen siendo para todos nosotros, ¿no? El emblema, ¿no? Entonces, que estés mira acá. Qué lindo. No, y a mí me da un gusto, Mario, que nos des tu tiempo y que la gente sepa. Que te conozca de cerca. Gracias, Polo. Que es muy lindo. Gracias a vos. Gracias. Voy a comerte el corazón a ver.
Señoras, señores, realmente fue un placer el de poder compartir con todos ustedes estos 30 minutos, este encuentro de un chalchalero que obviamente tiene que agradecer a cada uno de ustedes y a cada uno de los auspiciantes que permiten de que podamos estar en este momento en el aire. Muchísimas gracias. El encuentro el próximo sábado a las 4 de la tarde, aquí en América 24. Mi nombre es Pablo Barrio. Muchas gracias.